Mario Cortegana fue el periodista que anunció el acuerdo verbal al que había llegado Alfonso Davis con el Real Madrid eh, para jugar en el Real Madrid. Entiendo que la próxima temporada o cuando sea, Mario. Hay dos escenarios, eso es. ¿Vale? Eh, bueno, el proceso viene, como hemos contado, viene de lejos, muy estilo Real Madrid, currándose al entorno y al jugador, con viajes. Que no suelen salir a, a la luz, pero que son o de Juni Calafat o del equipo de Juni Calafat, pues Alemania, o no sé si incluso cuando juega con la, con la selección canadiense, para ir forjando eh, ese vínculo y cuando el escenario sea propicio, si al Madrid le cuadra, lanzarse a por la operación. Eh, estamos ya en ese punto. Eh, lo digo porque hay veces que el Real Madrid Tiende esos puentes y luego a lo mejor Me lo invento, con un Teo Hernández Llega un Teo Hernández y, y ha tenido También ha, ha sembrado un poco semilla Y dice Teo, oye que me quiere el PSG O que me quiere el Barcelona Y el Madrid le dice, oye pues gracias por avisar Sabes que nos interesan mucho Pero no es nuestro momento, ahora no podríamos Hacer ese desembolso ahora mismo tal. Pues vale. con Davis se ha sembrado Y ahora llega el momento digamos de, de recoger Eso ha servido para que eh, especialmente en, los primeros, en estos primeros meses de 2024, eh, se profundizaran en las conversaciones. Hubo una reunión con su agente eh, en Madrid eh, a mediados de febrero. Y vale. de esas conversaciones... reunión del Madrid se... con el agente de Davis a mediados de febrero en Madrid, cuenta Mario Cortega. Vale. Y en, en esas conversaciones, eh, eso, yo creo que en febrero se alcanzó un, un acuerdo verbal que como bien decías tiene dos escenarios uno es para 2024 vale. y otro es para 2025 eh, el o Real Madrid sea, no es no tiene... fichando el Madrid a Davis del Bayern y otro es eh, llegando libre eso es con su correspondiente prima de fichaje en el Real Madrid eh, ponen dos ejemplos uno el de Kroos que llegó en 2014 creo que fueron por 25 millones porque acababa contrato en 2015 le quedaba un año y el Bayern vale. dijo lo vendo aunque sea a un precio eh, inferior o el de Álava, que llegó en 2021 como agente libre porque el Bayern no consiguió renovarlo. ¿Se vale. acordáis? Se acordará la gente que lo anunció Carpio a que, principios que de enero de Es un caso raro 2021? eso, Mario, porque en teoría el Bayern, si sí ve que no puede renovar al jugador, trata de venderlo el año anterior. Claro, lo que pasa es que yo creo que el, el Bayern ahí o, o jugó muy bien sus cartas el el jugador dando falsas esperanzas y tal y retrasando los tiempos o eh, el Bayer fue un poco pardillo, las dos cosas, porque es verdad que perder a Álava a, a coste cero, pues eh, es un daño, es incluso un daño reputacional, sí. no se... y para el Real Madrid también reputacionalmente refuerzas a un rival histórico en, en Europa como es el Real Madrid, que te quita a uno de, o se lleva a uno de tus jugadores, de tus buques insignia por, bueno, pues eso a coste cero. Entonces, Oye, cuando has hablado en, en del Real cortejo, Madrid... me ha recordado un poco a, eh, que has dicho, además que se parece a otra, como otras veces que lo hace, me ha recordado a Bellingham, a Chouameni, estas cosas de que el Madrid durante tiempo, ¿no? Va teniendo una relación de confianza con el jugador, con su entorno, hasta que pueda saltarlo, ¿no? Mira, hubo un, eh, el caso de Chouameni es muy significativo porque a finales de... Eh, enero y principios de febrero de 2022, Juni Calafat viajó a Sao Paulo para ver a Hendrik en la copiña. Eh, luego, al final de 2022, acabaron cerrando el fichaje de Hendrik, que tuvo subidas y bajadas. No siempre estuvo claro porque el Real Madrid quería esperar un poco más y al final, bueno, sí lo cerró. Vale. De, de Sao Paulo creo que fue directamente a Mónaco y ahí se reunió. Con el entorno de Chouameny y trabajó el fichaje. ¿Qué ocurre? Que en los siguientes meses el Real Madrid estaba tan convencido de, de que iba a fichar a Mbappé que no. Eh, era. Bueno, habla del trabajo del Real Madrid, de, de la precaución que tiene y de cómo trabaja en adelante y de cómo se cura en salud. Porque el Real Madrid en febrero de 2022. Eh, yo creo que si hubiera reído o si les llegaron a trasladar el precio desde el Mónaco de 80 a 100 millones por su amení, se hubieran reído porque no podían eh, llegar a ese nivel, también teniendo en cuenta que iban a fichar a Mbappé con una importante prima de fichaje, que ya Mbappé te daba un, el proyecto, te afianzaba el proyecto y, y el sistema por sí mismo y no se consideraba tan prioritario. Cuando se cayó Mbappé dijeron, bueno, pues tenemos el dinero, vamos a hacer esta apuesta por, por este chaval. Pues eso habla un poco... De, de cómo trabaja el, el Real Madrid, que hay muchos vale. jugadores. Por eso también muchas veces salen rumores y es tan difícil eh, cubrir al Real Madrid porque la mayoría de rumores que salen tienen su parte de verdad. Eh, o sea, el Real Madrid ha querido uno que ha salido 80.000 veces, ha querido a Dybala. Pues en serio yo diría que nunca. ¿Que ha hablado con los agentes de Dibala? Pues habrá hablado diez veces, nueve u ocho de ellas por eh, iniciativa de los agentes de Dibala. Y cada cierto tiempo salía Dybala y el Madrid eh, como Icardi o como muchos otros. Eh, bueno, porque al final los agentes también son listos y en el Real Madrid cada vez están más altos de estos y no están mintiendo. El que hable con... Con TIC en Argentina, por ejemplo, dice, sí, eh, estamos en conversaciones con varios clubes sí, y entre claro. ellos es el Madrid. Y seguramente pues han hablado con Juni calafato o con José Ángel Sánchez. Pero luego, cuando ha acabado esa conversación, eh, pues seguramente en el Real Madrid se hayan medio reído y han dicho, eh, pues, este no vamos a ir, pero bueno. O imagínate sea, por el, por que luego el... Divala... ¿Sí? No, que digo, que imagínate lo mismo que con Suamini, que pasa algo, que se te va de repente... Eh, Rodrigo o Vinicius o lo que sea, y, y Dybala a la vez estaba marcando eh, la mejor temporada de su vida. Pues el Real Madrid lo que hace es estar intent colocarse a sí mismo en la mejor posición posible por si eh, los escenarios invitan a lanzarse a eso. Vale, por volver a Davis. Eh, el Madrid inicia ese cortejo y dices, y ha llegado el momento en el que esto pasa al siguiente nivel. Que es sentarse, Eso. llega a un acuerdo verbal, se sientan en febrero en Madrid, dices el agente o lo, o la gente, o el entorno del jugador con el Madrid, llegan a un acuerdo verbal uh -huh. con, dos, con dos escenarios. Uno sería llegando esta temporada, es decir, pagando al Bayern, previa negociación, entiendo, Madrid-Bayern, y la siguiente, al año siguiente, cuando termine el contrato. Eso es. Y eh, el Real Madrid... Y, y esto lo habrá leído ya la gente, y tiene parte de verdad y parte de estrategia. Eh, no tiene ninguna prisa, porque tiene a Mendy, que está haciendo una muy buena temporada. Su nivel futbolístico eh, defensivo, sobre todo, es muy similar, pero respecto al año pasado hay una mejora muy importante en, en lo físico. El año pasado se perdió casi todo el tramo decisivo de enero a mayo, porque el Real Madrid no llegó a finales, finales de mayo, a mediados de mayo o así. Eh, este año está jugando mucho más y, y eso tranquiliza mucho al Real Madrid. Tiene Fran García, ha decepcionado un poco, pero bueno, también es su primer año desde la vuelta. Y tienes la opción de, aparte de Camavinga, que le gusta mucho al entrenador también de lateral izquierdo, sí. eh, no tanto al presidente ni al jugador, pero que, que es una base importante. Y luego tienes la opción de Miguel Gutiérrez por 8 millones a partir de, del 1 de julio. Entonces, el Real Madrid no tiene prisa. Le, sí que nos decían. Que la idea general era que podría pasar este verano, porque el Bayer, eh, hablando, haciendo referencia a lo que tú decías antes, en el Bayer sí que estaba la idea esa de, oye, o lo renovamos, o lo renovamos, o lo vendemos. No nos podemos arriesgar. Eh, a nivel financiero a perder a un jugador así gratis y justo después de publicar nosotros eso al día siguiente o dos días después el nuevo director de fútbol del bayern dijo algo así que no que la política del club la estrategia del club es eh, bueno no, no dejar a ningún jugador irse a coste cero así que eh, ha habido un movimiento recientemente más de la parte del bayern estamos intentando ahí atar un poco más, así que no te puedo decir mucho más, lamentablemente. Vale, vale. Pero ha habido movimientos muy recientemente, el Bayern lo sigue intentando, yo por lo que me llega y lo que creo... Eh, ¿Crees que no se ha marcado un plazo? Dar... Que no sé si se puede decir. ¿eh? El Bayern, digo, o sea, que llega un momento en el que diga, oye, si no lo hemos conseguido renovar en marzo o en abril o en mayo, hay que ponerse... Sí, yo creo, yo creo que va a ser durante, antes del final de temporada, sí. sí. O sea, que se va a llegar, que no va a ser un culebrón ni va a ser que... Porque el Bayern... Eh, ha dejado claro en, en todas las reuniones, lo ha llegado incluso a hacer público, que, que este factor de, oye, o, o nos reunimos y hay acuerdo o vamos a trabajar conjuntamente para que haya una salida. Eh, aquí el Real Madrid tiene un poder muy importante. Yo creo que no tanto como quiere vender el Real Madrid, me explico. El jugador le ha dicho al Real Madrid que quiere jugar en el Bayern. Eh, se siente listo para en el Bayern ha ganado muchas cosas ha estado muy feliz pero se siente está en una edad perfecta en una situación de contrato perfecta en un contexto idóneo para dar un nuevo paso eh, el Real Madrid por así decirlo moralmente jugador, perdóname, también que creo que no te he entendido el jugador o sea eh, Davis le ha dicho al Madrid que quiere jugar en el Madrid Sí, el vale. Madrid sabe, no sé si directamente por Davis o por sus agentes, o que el jugador les ha dado el sí, está de acuerdo vale, vale. con los términos planteados, tanto para el 24 como para el 25. Luego habría que pulir eh, contratos, cláusulas, etcétera, pero que las líneas maestras, digamos, de los acuerdos, tanto para el 24 como para el 25, están establecidas y hay, y hay consenso en que están, están todos de acuerdo con ellas. Vale. ¿Qué pasa? Que. Con eso, como el jugador quiere, eh, tiende a, a irse cada vez más, y, y, e incluso se puede imaginar que cada vez más, eh, pues este verano no veo al Real Madrid tampoco, eh, por, por cómo respeta el Real Madrid o intenta a otros clubes y a los propios jugadores, no le veo racaneando, por así decirlo, intentando, forzando la máquina eh, muchísimo para ahorrarse, 10 millones o 5, etcétera, etcétera. Por supuesto, va a negociar eh, en su mayor interés. Pero eh, no va a estar, si el Bayer quiere vender, el Real Madrid no va a decir, no, mira, eh, me lo invento, te, lo, te doy 20 millones o te doy 30 porque, porque me lo tienes que vender. O sea, yo creo que van a ser se van a poder llevar unas negociaciones en buen clima. Y en ese sentido, con el jugador, eh, el Real Madrid al final adquiere una especie de también de acuerdo moral. Eh, no sé si a lo mejor suena un poco inocente o pueril en un mundo de tantos millones y tantos intereses, pero si tú al jugador te lo estás camelando desde hace tanto tiempo, te dice que le va bien eh, la propuesta de tanto para el 24 como para el 25, está escuchando del Bayern que si no renuevas, te vamos a vender, así que trabajaremos en eso juntos para, para buscar una mejor solución para todos. Y de repente ves que el Real Madrid no hace lo suficiente o que te deja al final. Eso podría jugar incluso en contra del Real Madrid para, para 2025, porque es como, joder, no me has querido de verdad. Vale. Entonces, eh, todo eso, a mí. Eh, bueno, un poco basada en la información, pero que creo que es pronto todavía, me hace pensar que de producirse el fichaje hay más opciones de que sea este verano que el que viene. Incluso si el Real Madrid, y esto nos pasa también con la. porque son situaciones parecidas con el centro de la defensa. Eh, está bien cubierto y tiene un cacao importante en el lateral izquierdo. Y con lloro pasa lo mismo en el... Claro, es que el, por, cer por cerrar el tema del lateral izquierdo, si llega Davis y está Mendí y está Fran García y el Madrid tiene por ahí volando Miguel Gutiérrez, ¿cuál sería el escenario ideal para el Madrid? Si es que existe. Porque ahora claro, Ancelotti aprieta porque se quede Mendí y Miguel Gutiérrez puede salir traspasado o llegar. Y Fran García lo mismo. Yo creo que el, el eslabón más débil es el de Fran García. Pero... Es que yo en esto tengo muchas dudas porque, y además el Real Madrid nunca ha sido en eso, con perdón, como el Barcelona, de, esa, de que salga un directivo a meterle presión a Dembélé para que, para que se vaya y tal, ¿sabes? Eh, Fran García tiene contrato. A mí no me está gustando, en el cuerpo técnico no está convenciendo, pero es su primer año desde que ha vuelto y ha dado ese salto, digamos, desde el rayo al, al Real Madrid. Yo soy Fran García y no me voy. No me voy porque... Igual si me tiro eh, un año o dos años más que casi no juego como estaba Vallejo en su día, sí me iría. Pero es que Fran ha, ha tenido sus minutos y al final eh, estar de jugador 15 y 16 o depende a ver cómo termina la temporada en el, en el Real Madrid y en este Real Madrid sí, en sí. la ciudad de Madrid, es que eh, igual es mejor que estar en un equipo de, de otra liga de tabla, mitad alta de, de la tabla, Europa League Champions. Y, y jugarlo todo. Entonces. Eh, yo el, el cacao que tiene ahí el Real Madrid no sé cómo lo, lo podrían solucionar. Porque además Mendy siempre ha manifestado que no, que no se quiere ir. Entonces. Y Canchalote además lo quiere. Vale. Eh, por cerrar el asunto de la defensa, ¿lloró? ¿Hay alguna novedad central? No, nada, nada importante, simplemente que al Madrid le gusta mucho que se está trabajando eso y que. Igual que en el caso de Davis, está el factor del contrato del jugador, que es que hasta, tiene contrato hasta 2025. El club eh, le quiere vender porque si no porque lo pierde gratis. Y ahí está el PSG muy interesado, porque, especialmente porque está Luis Campos, que fue el que, el que le descubrió que, que ha, estado, ha estado muy pendiente de, de él y de, en su inicio de carrera y desde antes. Y. Y bueno, eh, la relación del, del Lille y del PSG no es buena, de hecho es mala. Y por contra, la relación de Méndez, que es el nuevo agente desde hace unos meses de Lloro con el Real Madrid, no es buena. Eso también me echa a mí un poco para atrás porque el Real Madrid en todas las negociaciones está marcando unas líneas muy claras. Y no sé si Méndez eh, pasaría por ellas. También a Méndez le interesa volver a tener más presencia en el Real Madrid. Porque es una gente que se ha pasado el fútbol, pero que desde hace años, aunque ahora tenga a Lunin, eh, se le ha tragantado un poco lo que es el Real Madrid. Eh, también está el factor, lo que te decía del Guirigay o del Kaká en la izquierda, lo mismo en el centro de la defensa. Nacho, que lo ha claro. dicho él, puede renovar cuando quiera. Mm, yo creo que a mí, por lo que me llega, no ha decidido todavía. Pero tienes que tener en cuenta eso. A Rafa Marín se, se está contento con su evolución y una de las premisas por las que se le cedió, con las que se le cedió y por las que se le cedió al Leganés, al, al Alavés, al perdón, fue para que vuelva y porque el Alavés eh, ha prometido minutos. El Alavés sabía que no podía afrontar una compra parcial de sus derechos, con su sueldo, etcétera, y dijo: Bueno, nosotros lo que podemos prometer es que aquí va a jugar. Luego, encima, las lesiones de compañeros. Que sea por esa desgracia, le han dado incluso uh -huh. más minutos que, igual de lo esperado. Y en el Madrid están contentos. Y la y en verano eh, se dijo que se vaya y que vuelva eh, más hecho después de este test. Oye, si hubiera sido un, un caos su año en el árabes, que de momento va, sí que está gustando, eh, pues no, no habría este debate. Pero ha gustado, está gustando lo suficiente como para decir: Vale, eh, teniendo en cuenta eh, lo que ha demostrado ahora, con esto da para que vuelva al Madrid. Entonces se, se quería que hiciera la pretemporada, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver porque si echamos cuentas, no, no entran todos. Vale, voy a saltar de tema también. Antes le voy a dar las gracias a la gente que se suscribe al canal de Twitch y paga por este contenido, como javi 99 como Will, como Melero Ping.